para la calle, a ver si encuentra algo con que comerse uno los víveres. Bueno, hermano, déjame ver yo lo que yo pico en la calle, porque yo tengo que ir a buscar algo. Moro de hoy. Bye. Calle está dura con esta cosa, esta bulla, esta elección, pero vamos a ver si se halla algo por ahí. Amables televidentes, las imágenes que ustedes han visto pertenecen a un videasta, documentalista y artista del lente, Óscar Grullón, un artista del lente social, un artista que ha hecho en sus 30 años de actividades una captación de mundos sociales,
políticos, comunitarios, y ha hecho de su práctica de reportero, de videasta y de documentalista un mundo abierto a lo que es el hombre dominicano. Hoy lo tenemos con nosotros en este su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, para conversar sobre cómo la cámara se ha convertido en un dispositivo de deconstrucción, de crítica social y crítica cultural. Jornada Extra ha sido un espacio donde él ha laborado por años, decenas de años, y está siempre presente por sus informes audiovisuales y sobre todo por ese arte de captar lo social a través del lente. Nosotros estamos aquí para conversar con él desde el punto de vista de todo lo que refleja ese mundo de la imagen en movimiento captada por él y además estudiada desde el punto de vista de la relación hombre-sociedad, hombre-cultura. Óscar, bienvenido a tu programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Hacía un tiempo que tú no venías por acá y por lo menos te pudimos convencer de que vinieras para que conversemos sobre esta labor que tú la has desarrollado, apegado a todo lo que es una travesía de reconocimiento de la República Dominicana en sus paradojas, en sus contradicciones, en sus normalidades y hasta podríamos decir anormalidades también, porque esas imágenes que tú sin ningún tipo de obstáculo nos has brindado, como siempre, hablan y hablan a través de un lenguaje. Así que bienvenido a tu programa y yo quiero que tú me digas de qué tú quieres hablar ahora, aparte de lo que yo he dicho. Te estoy provocando, de hecho. Sí, quiero hablar de, me gustaría hablar de la, del trabajo que se hace día a día en nuestro pueblo. Ustedes desde lo que son las artes en general. Juan Bolívar Díaz, desde lo que es el ámbito periodístico, y Silvano Lora, desde lo que es la gestión artística por la reivindicación social. Las imágenes que vimos son una viga que encontré, este fue el primer trabajo que hicimos. Estábamos haciendo un trabajo experimental, como siempre, se somete a un laboratorio el concepto de lo que se quiere expresar y se hace un trabajo de campo, por lo general con actores de la cotidianidad. Esto fue en el 94 y las imágenes son las que cuentan la historia de lo que, cómo estaban las elecciones en ese tiempo. Se ve el personaje que sale a la calle a buscársela, a ver lo que encuentra y el desorden, un pollo gringo. Se ve también en la calle un corazón que había donde estaba antes la rotonda de la 27 con Churchill. Esa fue como la primera valla comercial más popular que hubo, interactiva, que se ponían anuncios de fulanito que era fulana. Cualquier cosa que usted quería lo ponía en ese corazón. Y bueno, esto es un regalo que hemos venido recopilando durante ya 30 años y esperamos seguir con esto, con este proyecto, aunque ahora mismo Jornada Extra salió del aire porque parece que se le cumplió su tiempo. Juan Bolívar Díaz resistió por 27 años este,
este baluarte de los especiales periodísticos de la semana, pero parece que finalmente no se pudo sustentar. Es muy difícil para los programas de televisión que tocan temas espinosos, políticos, candentes, exacto, urálicos, mantenerse en estos tiempos. Si usted no tiene el cheque de allá arriba que baje y le subvencione el espacio, un mecenas, exacto. Pero agradezco infinitamente a Juan Bolívar porque me dio y me ha dado la oportunidad de colaborar con él en su quehacer periodístico y de crecer con él también como maestro. Le debo mucho en lo que es el dominio de la comunicación pública. La comunicación pública, sí, exacto. Eso, la opinión, el campo de opinión sobre creado. Todo, comunicación y opinión. Sí. Exacto. Crítica. Y el debate. Bueno, aquí estamos, tenemos. Oscar, yo creo que Fidel quiere preguntarte. Oscar, mira, yo este trabajo videográfico del año, como dijiste, 1994, un año esencial, Dalí. Sí, Oscar, que decide. Un año esencial en la historia política dominicana reciente, contemporánea, un año traumático, un año electoral. Todo el mundo recuerda aquel enfrentamiento entre el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez. Y todo el trauma electoral, bueno, un país de trauma. Pero ese fue un año particularmente especial, ¿no? Candente e intenso. Igual, y luego dos años después también, el año 96, ¿no? No, a partir de ahí hemos pasado de trauma en trauma. De trauma en trauma, sí. Pero ese fue un año de una confrontación política particular. Y un año, bueno, que tú documentas muy bien. El trabajo me gusta porque está el leitmotiv, por supuesto, del hombre del triciclo, ¿verdad? Con su pollo y tal, ese hombre de pueblo, ese hombre, digamos, marginado y tal. Perteneciente a la economía informal. A la economía informal o sumergida. Pero también todo ese crisol de ofertas políticas. Tú te centras, sobre todo, haces tu recorrido a partir de la Avenida 27 de Febrero. Y ahí vemos toda la campaña, claro. El desorden, el caos vehicular, el mundo la gente, político dominicano. El tráfico, el mundo político dominicano. O sea que tú captas el momento político y el momento histórico también en estas imágenes. Pero no dejas de seguir a tu objetivo, que es el casi el pretexto. No, sigues. Las imágenes van intercambiando, imágenes del momento, pero le sigues la ruta a este señor del pueblo, ¿no? Que se busque la vida todos los días, ¿no? Sí. Y está entonces ahí el momento político y la vida cotidiana, las dos cosas. Ajá. La vida cotidiana que transcurre, ¿no? Esa sociología videográfica de la cotidianidad, yo diría, ¿no? O sea, porque él es lo que hace asume la imagen documento. Documento, sí. La imagen de la vida cotidiana. Sí. Y una imagen que, aún sea documento, es también una imagen crítica. Crítica, por porque supuesto. Lo está utilizando a partir de esa imagen que moviliza lo que se llama cuerpos de interpretación, cuerpos políticos, porque ese triciculero que está ahí, que está vendiendo, no es más que un capítulo de lo que es el conjunto supuesto, de la vida supuesto, social dominicana. Un sujeto de esa situación, pero la ciudad y su sujeto también, y sus sujetos, ¿no? Que captan muy bien, y simplemente ahí está la cámara, ¿no? Está captando y registrando el momento. Por eso, y esos movimientos un poco nerviosos también. Sí, no, y el aparato, ¿cómo se mueve para captar? Que no es un problema de que él lo mueve porque tiene un guión preestablecido, ¿no? Él tiene el mundo que él va a captar. Sí. Pero esa cámara que toma vista, lo único que hace es, ¿qué te digo yo? Denunciar y enunciar esos contenidos, porque esos son los contenidos que él presenta y vende. Año 94, pero continuamos, porque hay que seguir registrando. Hoy la imagen es del presente. Ya claro. Los amables televidentes están viendo imágenes del presente. Sí. Hoy el procurador apareció, si no me equivoco, ahí. Los funcionarios del escándalo de Brecht. Míralo ahí. O de Brecht. Esto es la actualidad. Esto es la actualidad. Un salto a la actualidad. Exacto. Sí. Esto es ya el análisis actual desde el 94 al 19, 18, creo que fue la historia
de la corrupción dominicana, ay, porque chico, realmente así, esto no es nuevo, y yo creo que desde que empezaron a organizarse social y políticamente aquí después de lo de las culturas ancestrales, ha sido un desorden que todavía estamos como en esa búsqueda de madurar políticamente para solucionar esta situación, para armonizar las diferencias de las élites y de todas esas cosas. Entonces hemos seguido evolucionando, hemos seguido haciendo el mismo trabajo de mostrar a través de imágenes las actualidades, el acontecer político nacional. Y el devenir. Y el devenir. Sobre el todo devenir. El devenir. Porque el devenir es un relato. Sí. Realmente. Y no solamente político, social, no, social histórico, y cultural. Cultural, sí, la vida. La vida cotidiana, pero también la vida institucional, la vida republicana. 25 años, desde el 94 hasta ahora. Han transcurrido 25 años. Y es el mismo relato, Oscar, el mismo relato. Los mismos escándalos y los mismos traumas. El mismo arquetipo. Sí. Sí. Solo cambian los nombres, los personajes. Algunos personajes, sí. Pero yo también siento que cada vez se hace más sagaz la rapacidad de los políticos. O sea, cada vez contaminan más al pueblo con más voraz. Los contravalores. Sí, esa voracidad. Exacto. Y la manipulación mediática también se hace cada vez más presente, más indispensable en este acontecer social. Más necesaria para dominar, para mantener el modelo de dominación. Claro, porque la manipulación mediática es un dispositivo de dominación, sí, claro, sí, está. Pero bien, además, ¿qué te digo yo? En este caso tenemos las preguntas, pero es bueno decirlo, que surgen lo que de hablamos desde los medios, que hay manipulación mediática. Claro, sobre todo. Es que los medios no existen sin manipulación mediática. Claro. Eso es claro. McLuhan ahí fue uno de los grandes adalides de ese tipo de teoría. Los medios son el mensaje. Sí. Y a través de esos mensajes nosotros manipulamos el ojo social y el ojo cerebro social. Sobre eso y otras cosas vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Acción.
amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y usted puede ver esta entrevista con Oscar Grullón, videoasta y documentalista dominicano, a través de las redes sociales, a través de YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Este trabajo es anterior, el año 1992. Sí. Esto fue inspirado en la celebración del quinto centenario. Uh-huh. El personaje y el hilo conductor de este tema es Fray Antón de Montesinos, que tiene una monumental obra que nos regaló el pueblo mexicano aquí en el malecón. La George Washington. La George Washington, que ha sido remozada recientemente. Y la... El monumento, sí. Su monumental presencia de Montesinos, que lo vemos discretamente escabullirse entre el pueblo. Al final se ven las imágenes de él ya... El otro hilo conductor, que es Joel Núñez, que interpreta al trovador errante, que era un personaje cotidiano de nuestro pueblo. Este personaje al final se encuentra con Montesino. Si pueden seguir, pueden poner las imágenes de fondo para que entiendan la historia visual. Y es esto, surge a propósito de la celebración del quinto centenario y mostramos lo que estaba sucediendo a 500 años del descubrimiento. O sea, el llamado de Montesinos, yo soy la voz que clama en el desierto. Ese es el llamado, que es una denuncia histórica. Antes y ahora. Antes y ahora. Presente, sí, el discurso, sí, el sermón de Montesinos. Eso es. Sermón de Adviento. Eso es una filosofía del llamado. Sí. Una filosofía de un lenguaje que se realmente refería a lo que era la explotación. Y un llamado a la reflexión. Eso es todo. Ese sermón de Adviento. Porque ya no hay aborígenes, pero hay otros tipos. Tenemos un pueblo. Otro tipo de esclavos. Otro tipo, sí, y de oprimido. Y de opresión. Y de opresión, por supuesto, sí. Pero a mí me gusta también el hecho de que la imagen, documento y la crítica se liga con la vida cotidiana, con el vivir histórico. En esta estética de la marginalidad que tú defines, ¿no? Estética marginal. Estética no marginal, de la marginalidad. De la, sí, no, o sea, estética, que recoge ese mundo. Exacto, no una estética marginal, sino de lo marginal. De la marginal. De lo marginal. Y indudablemente el ideologema político e ideológico siempre está latente. Y ese ya es una cardinal en los trabajos de Oscar. Sí. Que realmente se revela. Bueno, la preocupación política. Y tenemos las miles de imágenes que se presentaban por jornada extra. Aparte de que también él es un fotógrafo. En el sentido de la imagen fina, física, fija y la imagen móvil. Sí. Que asimila los dos. O sea, de hecho, la videografía de Oscar es una videografía que obedece a lo que se llama el concepto de laboratorio, que nosotros hemos hablado, pero no laboratorio en el sentido químico de la palabra, sino en el sentido formativo ideológico de la palabra, porque él tiene su propia poética documental y lo hace eso a través de su cámara, más mostrativa, descriptiva y crítica que propiamente estetizante. Sí. Bueno, eso es importante. Sí, Oscar, veo en ti, en tu bibliografía, estos tres elementos: el tema político, siempre, el devenir, ¿no? Que es permanente en nuestro país, ¿no? En el mundo político, las campañas, los escándalos, el accionar. Luego, esa captación de la pobreza de gran parte del pueblo, los cinturones de miseria, Odalis. Claro. La marginalidad, pero además no solamente la muestra, sino que está denunciando. Es una cámara que no solamente dice, mira, esto existe, sino que denuncia. Y también la cultura siempre está presente, de algún modo las artes. Las tradiciones. El tema, sí, las tradiciones, en medio de todo. Recuerdo uno de tus trabajos, que en medio de todo esto, en un barrio alguien tocaba el violonchelo, ¿no?
Era el sí, y sorprendía. Aparece alguien tocando el chelo, pero y todos también los niños que juegan se dejan de jugar, están jugando los niños, dejan de jugar y se van y rodean a este músico. Pero aquí también el violín. Aquí hay un violinista, fíjate, sí. Creo que uno de los anteriores, me parece que hay. Sí. Aparece de pronto en el barrio un músico. Es Arsimo. Sí, es Arsimo. Sí, es el músico, quiero decir, pero que interviene ese lenguaje, sí, también. Sí, por supuesto. Entonces, es decir, bueno, nuestra identidad cultural, la música, siempre está presente, ¿no? Siempre hay un instrumento, ¿no? Y ahí tenemos al trovador errante, que no sé si desapareció, parece que sí, pero que estaba ahí como cronista. Claro, sí, exacto. Como cronista. Como cronista epocal. Como cronista, sí. Y que cumple también, porque yo veo que en esta dramaturgia audiovisual, lo marginal ocupa un lugar importante. No es solamente que denuncia, sino cómo aparece, ¿no?, a través del lente, a través de ese sistema de relaciones que él ha creado, porque él tiene su idiolecto audiovisual. Sí, claro. Entonces, usted dirá, bueno, es nada más político, hace esto, pero también lo hemos visto en su fase de artista, cuando utiliza el teatro, utiliza sus equipos de actores, que ya lo hemos visto en otras ocasiones aquí cuando él ha venido. Sí, recuerdo cuando la recuperación de Duarte. Duarte y los héroes de la independencia salen a caminar por el Conde, claro, o por la calle del Sol. César Olmos como actor. Sí, sí. César para Olmos, llamar la conciencia. César, sí, César Olmos como actor. Sí. Es decir, y un Duarte que es impresencia. O sea, en el presente él está como personaje clave para decir lo que él era y lo que no era. Bueno, o sea, una transposición entre la historia y el presente, que es buena idea desde el punto de vista del uso de ese lenguaje que es el video, la televisión, la fotografía en movimiento. O sea, Oscar, que siempre estás inquietado por todo este devenir de nuestro país, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Sí. Hay una sensibilidad tuya siempre presente, ¿no? Sí, me provoca, porque yo creo que nos corresponde a todos, pero uno lo tomamos más en serio que otro, a uno nos molesta más que a otro, o tenemos más disposición de invertir tiempo en estos temas, pero sí me identifico con el registro audiovisual de los temas sociales. Y en el camino me encontré, por ejemplo, con Silvano Lora, y eso me ayudó a sostener la lucha, la resistencia, me ha ayudado hasta ahora. Yo diría que te marca, ¿no?, ese encuentro, sí, con Silvano Lora. Sí, definitivamente. Marca tu obra. Sí, sí, ¿no? Sí, porque reafirmo sobre la estética marginal, el cine ojo, el cinema verité. Claro. Sí, ahí. Entonces es un Tsiga Bertov a la dominicana. A la dominicana, claro, claro. Sí, claro, sí. Esa, deja que la cámara guíe tu ojo. Capto lo que hay aquí y después lo ensambla. Porque ahí que está el concepto de montaje. El cinema verité, los actores que son del pueblo, que no son actores profesionales. Seguro, la misma estética de la pobreza del neorrealismo italiano. De la pobreza. Se da ahí, eso fue una escuela. Sí, neorrealismo italiano. O sea que en el momento que estamos reflexionando a través de esa imagen, uno piensa, bueno, el documentalista, el videasta, tiene un concepto, exacto, de compromiso. ¿Cómo sería, en el caso de Oscar Grullón, este concepto? Sí. Gracias, David. No, claro. Este es un concepto que intenta... Lo que yo quisiera, hablando en lenguaje llano, directo, llano, es provocar una revolución popular con el llamado que tuvo, por ejemplo, Silvano Lora, de reivindicar la masa. Una revolución, pero una revolución artística. O sea, provocar un efecto, incitar a las masas a través de estos trabajos a que se integren a un proyecto de conciencia y de reivindicación de los valores, porque
cada vez más vemos lo malo como bueno y lo bueno lo ignoramos. Entonces, todo este trabajo que hemos venido haciendo durante estos 30 años es precisamente buscando eso, buscando un despertar o un renacer, si se quiere, un retomar, un sendero más natural, más ecológico, más orgánico, más espiritual, más fraternal. Entonces yo pretendo eso, lograr con las imágenes, incitar las masas a que despertemos juntos todos, los alumnos de la UAS, los alumnos, todos los alumnos del pueblo, todo. O sea que tú no haces un llamado revolucionario. Sí, es un revolucionario. No, porque es que el sí. concepto de revolución sí, sí, es claro. político. Porque no hay revolución que no sea política, no, es lo claro, primero. Claro. Porque abarca todo un conjunto de ideologemas que son importantes. Y además por lo que traduce como elemento de transformación y cambio. Sobre ese y otros aspectos, vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Dominicana. En la década de los 50, la deuda externa desapareció. Hoy es 1.041.976 millones de pesos. Esa deuda, ¿tú sabes en qué tiempo se disparó? 20 mil millones más. En 7 años. Y el año de mayor endeudamiento es este, y no ha terminado. Esta estabilidad que nosotros tenemos, esta tranquilidad, lo estamos consiguiendo con préstamo. El gobierno es el gobierno, pero la deuda es nuestra. El día que el acreedor se aparece, que no se aparece, en Argentina llegó, y Grecia, Italia, Irlanda, Portugal, España. Y esa deuda la tenemos todos que pagar. Entonces usted dice, no, pero yo no he firmado nada. Señor, señora, lo firmó su mandatario. A nombre suyo, su bebé lo debe también. 24.232 millones de dólares. ¿Qué va a suceder cuando ese nivel de conciencia sigue subiendo y ya esos que eran niños toman la imagen completa de en el planeta que viven, en el lugar donde viven, en el país donde viven, y te digan, pero no se pudo haber hecho algo más con este desastre? Y tener que reconocerle a su propio hijo que usted tuvo miedo, que usted no tuvo el carácter. Thank you.
Estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede ver esta entrevista con Oscar Grullón, videoasta y documentalista, y seguirnos en las redes sociales, porque allí estamos en Facebook, Twitter y YouTube con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Este es un trabajo... Laboratorio. Laboratorio provocador. Basado en un personaje. Atrevido, incluso en un personaje. Un personaje crítico. Sí, sí, en los lugares, sí. Ya hay un poco un hino, ¿no? La, sí, este personaje... Ficción y documento sí, se suman. Sin duda, sí. Aquí, claro. Con los símbolos. El pobre presidente se llama, ¿no? Pobre presidente. Sí. Y la crítica política es más evidente acá también. Pero alegorizada. Sí, fíjate alegorizada, que se utiliza pues, ahí un tropo. Sí. Ahí se utiliza sí, una idea que es un leitmotiv, está en el sustrato, en el tejido mismo de la hechura documental. La figura presidencial atravesado por la banda presidencial. Porque esa imagen que representa... Claro, sector, y en los lugares donde va. Sí. Esa imagen que representa ese actor es una imagen subjetiva. Sí. Sí, no es objetiva, no. Porque al estar alegorizada remite a muchas lecturas. Y eso es lo importante de ese actor, míralo ahí. Incluso con un rostro de Montesinos. Fíjate que sí, si tú te pones a ver la estatua de Montesinos, la escultura, y ves la cara del huesuda y la direccionalidad, la orientación, fácilmente se podía decir que él lo está imitando. Y no es que él es así, yo lo conozco, yo lo conozco bien. Fíjate cómo empieza cerca ahí en estos, en el río, en la margen de Lozama, ¿verdad? Y luego se traslada al centro y atraviesa las calles y se va a la Duarte y se va a las calles y avenidas, ¿no? Y capta la atención de la gente. Es un personaje alegórico. Muy bien elaborado. Sí, claro. Sí, un trabajo muy bueno. Y provoca y escandaliza, además, provoca la reacción de la gente que no sabe. Porque no sabe qué es esto. Esta banda presidencial es realmente el principal elemento crítico del trabajo. Histórico también. Sí. Fíjate, histórico. El pueblo interactúa con el personaje. Con le vocean cosas. Lo toman por loco, lo toman por excéntrico. Exacto. Pero luego ven que él se está filmando y entonces reaccionan de otra manera. Exacto. Ah, bueno, pero ¿qué se es mete esto, por no? barrio con una banda presidencial sabiendo que él no es el presidente. Sí. Sí, al final, la toma final donde vamos entrando al palacio, ahí fuimos interceptados. Sí, eso te iba a preguntar. Sí. Lo detuvieron. En el Congreso Nacional, en el edificio, frente al edificio del Congreso, no hubo tanto problema, ¿no? No, ahí no. Pero ya, claro, sí. Pero para el palacio, sí. Cuando ese presidente iba a entrar para el palacio, salieron todos esos militares. ¡Ay, ay, párenlo! Claro. Y el de la Cámara también. Sí. Pero es interesante porque, como decíamos hace un rato, es provocar, integrar a la población, que se vean como protagonistas, como entes importantes de las decisiones, de las libertades públicas, que asumamos nuestro como sujeto de su historia, ¿no? Exacto. Sujeto, protagonista de su historia, hacedor, constructor de tu historia. ¿Sí? Y ese llamado que hacía, ahorita hablamos del tema de la revolución, porque realmente hace falta una revolución. A todos los niveles. En todo el mundo. Pero realmente, entendamos, ¿no? Como decía Voltaire, no solamente hay revolución en los imperios, sino también en las opiniones, ¿no? Claro. Una revolución cultural, ¿no? Claro. Hace falta más que nunca. Pero una revolución del espíritu, una revolución espiritual. Y una revolución social también. Y de la acción también. Pero, sí, y claro, de la acción también. Sí, entendamos eso, que hace falta un cambio radical. Hay quienes apuestan, no sé, pensadores que yo respeto, como Vargas Llosa, dicen, no, la revolución no es el camino Latinoamérica, son las reformas, yo soy gradualista, yo creo en el gradualismo, decía él, ¿no? Es decir, esa filosofía de que con cambios graduales, pero no radicales, no estructurales. Hay que ver, porque a dónde nos conduce. Dependen de los contextos. Estos cambios graduales, realmente ha habido estos cambios graduales. ¿Hasta dónde nos han llevado todas estas graduaciones? El mundo real, porque es que el contexto es que te lleva a ver y a descubrir qué es lo que necesita un determinado momento. Sí, de ahí tú no que puedes todos decir. Todos claro. esos programas, todo ese tipo de, ¿qué te digo yo?, de programas políticos y todo, todos
han fracasado. Sí. Porque que lo social está ahí como una narrativa evidenciada. Sí. Y entonces, todo lo que tú dices que va a ser, se cambia cuando llegue el momento. Pero también esa filosofía liberal. También, mi propuesta y mi objetivo que yo quiero lograr también cambia. Pero también esa filosofía liberal de que no, no, vamos a ir por reformas graduales, cambios, poco a poco, no traumáticos. Pero que, ¿a qué conducen? No, nada, a cambios cosméticos, nada. Cosméticos, exacto. Sí, y al final se vuelve a lo mismo. Claro. Mira la crisis por la que atraviesa todo el continente. Claro. Entonces tú haces un llamado a la conciencia y un llamado a una especie de revolución moral y espiritual también. Claro. No es que una trae aparejada a la sin otra. Sin duda. O sea, que no es que hay que ver una y después, no, es integral. Por eso ese concepto es un concepto integrador e integral. Porque tú no puedes separar una cosa o poner una cosa primero y otra después. Es concomitantemente. Si tú vas a educar en la escuela, tú tienes que educar en la sociedad porque tú educas para la sociedad. ¿Entiendes? Sí. Para las artes, exacto, para todo. Ese es Gerardo el Cuervo, Mercedes. Uno de los más feroces colaboradores de la Fundación Pensar Civil Quiqueyana. Este es otro performance con los muchachos de Calle Arte que pintaban en la calle. Arte público. Arte público. Y nos reunimos y dijimos, vamos a hacer algo para estas elecciones. Y se hizo este video con música de Luis Díaz, titulado Toro Bravo, igual que la música de fondo es de Luis Díaz, la pieza de Toro Bravo interpretada por Patricia Pereira. Y es esto, un llamado más, como aquí siempre tenemos elecciones, por eso hay muchos videos sobre las elecciones, porque es como una especie de carnaval político, entonces siempre hacemos este tipo de trabajo, Lorenz, César Olmos, El Cuervo y muchos otros más, para hacer ese llamado. O sea, que no es solamente el llamado de los oportunistas políticos, sino el llamado del arte, el llamado del sentir popular, el integrarse, el ver otras perspectivas, analizar otras salidas, porque aparentemente no están funcionando las que tenemos. Me llama la atención este concepto que al hablar de carnaval, justamente, Dalí, lo carnavalesco de la vida política y social dominicana. No. Lo electorero, sí. Exacto, un carnaval que puede ser irrisorio, puede ser siniestro, puede ser de muchas maneras. Porque el carnaval, lo que entendemos por el texto carnavalesco no es el texto festivo nada más. Es que ahí desaparecen las clases, se denuncia todo. El carnaval siempre ha nacido como crítica de lo social. Sí. Incluso ese teórico conocido, Mijail Bastín. Sí, el teórico. El teórico de lo carnavalesco y la carnavalidad. En la literatura. En la literatura y en la cultura. Claro. Sí, a toda la cultura. O sea que todo eso nace como una imagen que no es realmente comprensiva de un momento, sino que remite a otros momentos. Sí, y eso, cuando se habla de la comunidad, eso, cuando se habla de lo que se llama la visión popular, tal y como lo plantea Oscar en sus videos y en su trabajo, tiene que tener lo que se llama un campo de experiencia o campo experimental. Siempre he dicho en este programa, Dalí, que la videografía cultural y social de Oscar Rullón es una obra que merece una mayor difusión, claro, a través de la televisión, de las redes sociales y también en las escuelas oralistas. Claro. Hay que proponer en las clases, en las nuevas materias de videocultura, cultura audiovisual, estética, en la enseñanza, en bachillerato, en la universidad también. Porque tiene un vínculo íntimo con nuestra historia reciente y con nuestra cultura. Entonces tu trabajo debe ser más conocido, más difundido. Es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Claro. Quiero decir, los promotores y los gestores culturales. ¿Seguro? Porque la obra está ahí. No, y estaba, Oscar hablaba de, tú mencionaste en un momento dado, Siga Berthoff. Sí, tú lo mencionaste. Sí, yo lo mencioné. Sí, cuando él habló del cine ojo, el cine Verité. Sí, todo captar, pero ¿qué era lo que hacía él? Él hacía exactamente. Grover Rocha. Él es el fundador de ese tipo de práctica videográfica. Iba por la cámara captando
todo lo que él veía y después lo organizaba. O sea, incluso se dice que de ahí que nace prácticamente el montaje, el concepto de montaje, de esa práctica que lo que hace es que actualiza, ¿no? Actualiza lo social a través de la cultura. Y todo eso entonces es lo que confluye en lo que se llama un significado auténtico de los eventos, de eso que es la sociedad y demás. Bueno, ya incluso... Oscar, tú tenías mucho tiempo sin venir al programa. Creo que nos debes otra visita. ¿Qué tú piensas, Odalis? No, yo le he invitado... Porque hay más trabajos. Hay más trabajos que tenemos que ver y que sí. Lo vamos a ver en nuestra próxima edición de Página Abierta con el Arte. Así que, Oscar, gracias por venir. Este programa hoy da un giro a propósito de lo que hemos estado comentando por video, videografía, videocultura. Y te agradecemos que tú hayas venido y estés con nosotros en este su programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Así, amables televidentes, hemos llegado al final de una edición más de este, su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.